Muy buenos días, Yareli. Bueno, vamos a necesitar un suéter, al menos para ir al trabajo y los niños a la hora de ir a la escuela, pero va a ser muy ligero porque muy pronto se lo van a tener que quitar porque van a estar aumentando las temperaturas. Actualmente en Van Nuys tenemos 51 grados, 53 en San Bernardino, con el cielo mayormente despejado. Y ahí vemos los vientos en calma, hasta 3 millas por hora para Los Ángeles. Y en el transcurso de los próximos días así vamos a continuar con el viento en calma. No es hasta el jueves que vamos a estar empezando a ver un poco de nubosidad y un poco de vientos. Pero por ahora lo que está dominando es este sistema de alta presión, lo que está generando este aumento en temperaturas, y es para el jueves nuestra transición a las temperaturas un poco más normal, más en descenso, en lo que deberíamos de estar en esa temporada otoñal en los bajos 70s. Y vamos a ver, ahí vemos este sistema de baja presión hacia el norte, es lo que nos va a traer esta nubosidad para los próximos días, y esto va a ser a partir, como le digo, del jueves. En cuanto a Bakersfield, allí sí están las temperaturas bastante frescas, más favorables en cuanto al jueves y viernes. Van a estar en 75 como máxima en los próximos días. También para Los Ángeles, temperaturas descendiendo a partir del jueves, 72 como máxima viernes, al igual que hasta el fin de semana. No es hasta el lunes que nuevamente vamos a estar por encima del promedio normal. Y bueno, por ahora vamos a ver el tráfico con Yarel.